momento dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las runas y los caracoles, la geomancia, la numerología y el péndulo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, ingresa a nuestro sitio web. Si ya estás ahí, mira, en la parte superior hay tarjetas de crédito girando, es donde debes ingresar. Dinero, negocios, finanzas esta semana para ti, Tauro. Hay cierta lentitud, no hay el avance que tú quisieras, la cosa está pues como detenida. Pero esto puede propiciar más bien el realizar tareas que han quedado pendientes y que serían de gran utilidad, ¿no? Sobre todo lo relacionado con investigación, cosas nuevas, cosas distintas, innovaciones. Por ahí oriéntate si es que no hay tanta actividad por ahora. Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Tauro. Tendencia al crecimiento, al avance, al progreso. Hay una persona que te va a proponer algo muy interesante que quizá implique un sacrificio de tu parte. Bueno, la vida es así, pues. Las cosas no son fáciles, nada viene gratis, digamos, ¿no? Pero si tú aceptas esta propuesta en el trabajo, será una decisión muy acertada de tu parte porque te permitirá avanzar. Si dices que no, bueno, podrías causar una decepción tremenda y atente a las consecuencias. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo zodiacal Tauro? ¿Quieres acercarte más a tu pareja en ciertos aspectos en los que sientes que no te da entrada, no te da cabida, no te abre la puerta, no te invita? Bueno, pretendes presionar. No es una muy buena idea porque si te han dicho que no, mira, pues es no, ¿no? ¿Qué parte de la negativa no te queda clara? Exigir ciertas cosas, por más que sean pareja, no tienen sentido, no está bien. Entiende que es así, compréndelo y reacciona. Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Tauro. Hay tendencia a la ruptura, ruptura por celos, desconfianza, temor, temor por el futuro, inseguridad de que tu pareja por ahí se fije en alguien más. Entonces esto puede convertirse como en una profecía autocumplida, porque tu temor, tu miedo que generan celos, tu inseguridad, puede llevar precisamente a eso que más temes, a la ruptura, al alejamiento. Entonces hay que calmarse, hay que tener seguridad en uno mismo. No te sientas pues tan endeble, ¿no? Evalúa qué tienes de bueno, que en base a ello es que la relación puede continuar. Muchísimas gracias.